Súper contentos ya de cara al nuevo torneo que se nos viene en unos el fin de semana, y bueno, apostándole totalmente a lo que es el fútbol guatemalteco sin restricción y todo, apostándole un equipo ganador a equipos con visión, a equipos que son siempre protagónicos como son los Toros, y es siempre hemos tenido la ilusión y hasta hoy se nos hizo lograr ser parte de Toritos del Malacateco. Bueno, con esto se unen a la fiesta del fútbol como siempre lo ha hecho Claro. Claro que sí, pues siempre estamos en la fiesta de fútbol, siempre patrocinando y apoyando a los deportes principales, a los proyectos que son grandes como son Toritos del Malacateco, así que más que felices estamos aquí en nuestra casa, un poquito con calor, pero felices de estar aquí en Malacatán, San Marcos. ¿Y al aficionado qué se le puede decir? Al aficionado, pues desde ya le hacemos la invitación para que nos acompañen a apoyar un equipo grande, un equipo con garra, un equipo con gana, y sobre todo que sean usuarios de Claro para tener buenos beneficios que pues a ellos les convendrá más que a todos. Muchas gracias a la prensa que siempre nos acompaña, que siempre están con nosotros, muchas gracias, y bueno, estamos para servirles a ustedes y felices de cara a un nuevo torneo, ser parte de un proyecto tan grande como Malacatán y Claro. La verdad, contentos porque una empresa muy seria se acerca al Deportivo Malacateco. Desde que iniciamos las contrataciones, iniciamos con una ilusión bastante grande de ser protagonistas. Línea por línea, pues se reforzó el equipo y el técnico, pues que desde mucha trayectoria, pienso que hay mucha ilusión y aún ahorita más compromiso, porque se acerca una empresa seria y queremos que estar entre los primeros lugares. Nuestro mayor anhelo, nosotros con el alcalde municipal Hipólito Hernández y la directiva, pues decidimos quedarnos con la Televisión Nacional, porque siempre nos han dado un buen servicio, es de agradecerles. La verdad de que estamos muy contentos, esperemos en Dios que el torneo, pues que se viene ya a la vuelta de la esquina, pues nos vaya bien, y esperemos en Dios que responderle a las expectativas a todos los patrocinadores y a la afición para estar peleando entre los primeros lugares.